Había una vez una vieja en una peluquería. Perdón. Perdón, pero esto es así. Perdón. Perdón. Yo no lo... Esto no, no hay otra manera. No se puede ser extremista. Porque cuando eres extremista, regresa a ti el golpe. Te muerde la cola. El problema regresa. Todos hemos tomado medidas extremas por el coronavirus. Pero el tiempo ha ido pasando. Yo llegué a venir aquí que parecía Beethoven. Tenía este pelo acá. Este acá parecía un paranoico, un loco. Ya tuve días de verme, digo, estoy mal vestido, está, qué sé yo, la ropa está mal. Uno tenía pánico. Compraba en Instacar. Llegaba la carga, la cogía en la puerta con guantes y tapaboca. Vaciaba la comida en la bañadera. Lavé las naranjas con detergente. Las saqué en una batea, batea de señora, plástica, de meter los pies. Yo la tengo, como mi abuela. Lamento no tenerla de esmalte tan bella como la de mi abuela. La tengo plástica. Y ahí ponía mis naranjas y mis plátanos después de lavarlos con detergente y agua tibia. Y los sacaba al balcón 2 horas a coger sol. Y luego entraba con las provisiones. Mis ahijadas de Palm Beach, que saben que yo apenas como arroz, y asustadas por las noticias de los extremistas, cuando conversaba me decía, padrino, compre un saquito de arroz, aunque sea, porque es como que el mundo se va a acabar. Es la percepción de unas niñas. Y yo más por cariño que por deseo, compré el saquito de arroz y ahí lo tuve. Porque todos hemos tenido miedo por la pandemia. Ha sido horrible. Todos hemos tenido miedo, histeria. A mí me ha dado el coronavirus en mi cabeza como 30 veces. Tengo los síntomas. Dice, ay, Dios mío, tengo fiebre. No tengo termómetro. Corre en el carro por todo Miami de loco en busca de un termómetro. Todo eso me pasó a mí. A ti te ha pasado de todo. Si quieres, llama y hazme el cuento. ¿Qué te pasó? 305-204-2469. ¿Tú sabes por qué? Porque somos humanos. Y he ido tomando miles de medidas, tuve que ir y llamar a mi barbero. Digo, Pipo, ¿qué hago? Parezco Beethoven. Parezco un loco. No, no estoy sordo. No, no voy a componer la novena, pero parezco Beethoven. Vamos a tomar las medidas. Está la barbería cerrada, estoy en la casa. Vamos al patio, al resistero, el sol, sopla el aire. Vuelan los pelos, una careta que parecía que iba a soldarme la cabeza en vez de apelarme. Para ir resolviendo en silencio, con cautela, pero sin ser extremistas. Porque los extremistas caen en su extremo. Y la vieja fue a la peluquería. ¿Qué? Pero claro, ¿qué va a hacer si incluso... cuando le está negando la ayuda al pueblo estadounidense, cuando está diciendo que no, no nos ponemos de acuerdo, cuando le pone el freno a lo que quiere firmar por decreto el presidente, porque no se ponen de acuerdo en medio de la crisis más grande que se recuerde en muchos años, está diciendo que no y está arrodillada en el Congreso. Y está apoyando el problema contra la policía. Y está haciendo de todo, pero está perfectamente peinada. Inmaculada. Entonces la vieja va a la peluquería. ¿Eh? Siempre está la gente, no, ya se arregla en la casa. Oye, qué manos tiene. Qué linda. Qué buena mano tiene. Y la sorprendieron. Te reserva el salón completo para que no haya brete. Y hace lo normal. Ella no ha hecho nada extraordinario. Está en el salón prácticamente sola y ella se está moviendo dentro del salón. Porque yo no he visto a nadie moviéndose en un lugar que le vayan a arreglar el pelo
con el agua chorreando porque se la lavaron ahora mismo, con el nasobuco puesto. O sea, hace lo humano. Pero como ha sido tan extremista, circula el video. No, no, esto es para ponerlo. Pónmelo a pantalla completa. Esto es a pantalla completa. Pónmelo ahí. Ahí está. ¿Ok? Con dificultades al caminar, por cierto. Mucho cuidado, como una señora de su edad. Y entonces se arma todo este problema. Que pudo no ser nada de no haber tanto extremismo. Porque ella está yendo a un salón que ella consiguió prácticamente para ella sola. No quiero a nadie. La señora Emily, dueña del salón, la vendió, pero la vendió como vender un perro caliente. Porque tú estás autorizando que hagan algunos trabajos en tu salón y no estás cuidando la privacidad de las personas. Entiendo que no te simpatiza la señora, pero bueno, tú también. Pero también pienso, si la señora no hubiese sido tan extremista, a lo mejor Emily se hubiese callado la boca en San Francisco. De más está decirles que la señora es Nancy Pelosi, a quien con mucho cariño he dicho, la vieja fue a la peluquería porque ella es una persona de edad avanzada. Y porque yo no veo que sea despectivo decirle a alguien, oye vieja, eso yo lo veo con cariño. Vaya, para que sepas, por si me vas a querer morder por ese lado, a mí esa mordida no me entra. No, 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 no. Si vas a morder con prótesis, aprieta. ¿Ok? Aprieta. Lo lamento. No debió ocurrir. Son las jugarretas feas de tiempos de elecciones, de trapos sucios. Es feo. Es muy feo todo lo que está pasando para tenernos que detener periódico, el mundo entero en las noticias por el simple hecho de que una vieja fue a una peluquería. Pausa y volvemos.